Ya. Para el día de hoy estamos aquí en el Parque Ecológico Chapultepec y el día de hoy se celebra un evento que se llama la quema de Judas. Este año es la primera vez que lo celebran lo que es aquí en el Parque Barranca Chapultepec, porque hace un año se celebró lo que es en el Jardín Borda, pero debido a lo del temblor, pues se decidió que se tenía que hacer aquí en este lado. Este tren ya no funciona, pero hace muchos años podíamos estar aquí en este trenecito. Anteriormente había un tren que funcionaba y bueno, actualmente está descompuesto y pues está, supuestamente lo van a reparar para que nuevamente vuelva a funcionar. ¿Dónde? Aquí en el parque. Y bueno, aquí hay muchos lugares donde ustedes pueden venir a conocer. Todo está muy padre. Estamos en el Parque Ecológico Chapultepec y como pueden darse cuenta, dale, ya vimos que hay un Carachelín. ¿Así se llama? Ajá. Hoy sí están los dos cocodrilos despiertos. Oh, los escuincles, miren. Acá en el área donde están los animales de granja, están los marranos. Aquí en los marranitos. Ven ya, dale de comer. Está pequeño. ¿Todo? No, dale un... Mira, a ver, vamos a darle, ten ya, dale un agarra un tramito. Dale. Al de arriba. Y al, de, al negro de acá arriba. ¿Este? No. Ándale, dale ahí a él, dale. Ay, mira, está ahí un marranito atrás tuyo. Cuidado con el marranito de abajo, hijo. Mira, te está siguiendo el marranito. Es de los cuyos, miren, como vean. Dale, es una... pedacito de hierba ya él. ¿Qué van a pasar, hijo? Miren, están comiendo, miren. Ya le está dando de comer a los conejitos. Hamster. Ah, perdón, los hamsters, aclaro. La vez pasada que venimos con Mauro ya no nos dio tiempo de entrar a este lugar. Y como ven, hay muchos animales de granja. Uy, dame otro. Ven. Dale también a los otros, hijo, mira. Esos son unos... ¡Hola! Un becerrito. Tiene un burro. Vamos con la mano, no te voy a agarrar la mano, hijo. Cuidado, no le acerques mucho la mano. Tú. De estas hay que aventárselas. Ay, mira, ¿viste? Bueno, pues aquí estamos empezando con la celebración. Ahorita van a ver que hay chinelos, hay banda, hay muchos grupos prácticamente. Y... Los chinelos, ¿cómo no? Los que quieren bailar, ahí, ahí con los chinelos. ¡Eh, eh, eh!
Y vamos a quemar el mal humor. Esta es la semana mayor en el Parque Barranca de Chapultepec. Prácticamente esto que ven es la famosa quema de Judas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a mi canal de Paloma Sánchez. El día de hoy voy a ir a ver a mi mamá. Hoy es sábado. Sábado 14 de abril. Entonces ahorita pues voy a ir a visitarla. Hoy me toca visitarla porque la semana pasada nada más fui de entrada por salida, porque tenía un cumpleaños de un hijo, de un amiguito de mi hijo. Entonces pues nada más fui rapidísimo y me regresé a la fiesta. Bueno, ya llegué, vamos a ir por... ¿Han cansado los perros? Sí, de brincar. Bueno, pues ahora sí, nos vamos ya directo a ver a mi mamá. ¿Las animamos ya? Y vamos a ver a tu tío un rato. Y ya nos regresamos después a la casa, hijo. ¿Ok? Ya él. Bueno, acá, aquí en Acapancingo hay un lugar muy padre que se llama Parque San Miguel Acapancingo. Que voy a hacer otro video donde les voy a enseñar todo lo que hay adentro de ese parque. Es un parque muy padre, ideal para los niños. Y para que ustedes puedan venir el fin de semana a pasársela divertido. Y si tienen niños, bueno, más padre para que traigan a sus hijos. Si no, pues nada, pueden venir con la novia. Hay banquitas para que puedan ustedes comer algo. Está muy padre. Pero bueno, eso se los voy a decir en otro video, ¿ok? Ahorita voy rumbo a la casa de mi mamá. Porque ya tiene una semana que no voy y bueno, ya nada más la voy a ver los fines de semana y a veces entre semana cuando puedo. Más que nada por el horario de mi trabajo. Y bueno, no me da tiempo de ir todos los días a ver a mi madre. Uy, se fue la señora. ¿Sí? ¿De quién? Les tengo que platicar que el día de ayer fui a ponerle gasolina a mi carro y bueno, de repente veo una persona que me está hablando y me está haciendo así y yo así como que, mira, es a mí, hasta volteé a ver si le estaba hablando al gasolinero, ¿no? Al muchacho, y le digo, ¿no te está hablando? Y me dice, joven, no, a mí no. Entonces en eso ya la señora se va del otro lado de frente de donde estoy yo. Soy yo de este lado y ella me dice, hola, es que soy seguidora de tu hermana Mayra. Y le dije, Mayra, yo todavía
así como que sacada de onda, Mayra. Así como que, ¿cuál Mayra, no? Sí, Mayra, tu hermana, Mayra. Y dije, ay, le dije, y también soy tu seguidora. Dije, ay, mira qué gusto. La verdad que no me imaginaba que me fueran a saludar así como que ya tan poco tiempo. Entonces sí, como que me dio mucho gusto. Te mando saludos, no, no, así que se me pasó preguntarte tu nombre, pero bueno, me dio mucho gusto que me saludaras. ¿Cómo va ya el Eduardo? Bien. ¿Qué me cuentas, hijo? Bien. ¿Estás feliz? Sí, bien. Ok, perfectamente, bueno. Que la busque por internet. Ayer la estabas cantando, ¿no? ¿Y a él? No, es que no era esta. ¿Esa no es? ¿Esa no es, hijo? Otra era. Bueno, pues cuando te la sepan me dices para que la busquemos por internet y podamos bailar juntos, ¿cómo ves? ¿Te late? ¿Sí o no, hijo? Las niñas van a ser primero y después las niñas van a ser la primera. ¿En serio? Sí. ¿El baile? Sí. Pero ya sabes. ¿Ya sabes lo que vas a hacer? Sí. Cuidado. ¿Ya sabes cómo vas a bailar? Porque este no podía decir si pasaba o no pasaba. Dije, si no, vamos a chocar. Ay. Ay. Ah.
problema. No le gusta su chillido. A veces nada más viene cuando hay niño. Sí, ¿sí? Solo a mí me encanta. Y yo no lloro, por eso no me atrapas al fantasma. Ah, ok, ok, perfecto, hijo. Pero Mauro sí lo va a atrapar. Porque él le tiene miedo, ¿verdad? No, él siempre llora si se enoja al fantasma. Ah, ¿en serio? Sí, por eso. Dios. Por eso, paro, venga. Ajá. Y el otro día ya va a estar el fantasma en la casa. Ah, ok. Pero vamos a ayudarle, ¿no? Para que el fantasma no moleste a Mauro. ¿Cómo ves? También hay monstruos. Ajá. ¿Y qué más hay? Uy, pero los fantasmas no lo pueden matar. ¿No? ¿Sabes? Porque estás en una sabana. Ajá. Que si le cortas un cuchillo, se atraviesa por atrás y no lo pueden matar. Si el cuchillo está casi no lo pueden matar porque sale del otro lado. ¿En serio, hijo? Sí. Ay, qué miedo, qué miedo. Bueno, pues ya llegamos a la casa de tu tía y mira quién está hasta el fondo. ¿Quién es? ¿Caibón? No, es tu tío. ¿No es el que está ahí trabajando? Mira. Sí, ya lo veo. Ay, así se te ponte ahí así. Pon más abajo. No, más abajo, así. Ahí está. Ahí va la foto, ¿eh? Una sonrisa. De la tienda. El ratita. La garruña como siempre echando la flojera. Miren qué rico está la garruña. Está echando la flojera.